Seguimos en este evento, seminario, taller de perfil revolucionario moderno. Aquí tenemos al señor Luis Valdés de Apuestos Internos. Gracias, gracias. Pero hoy aquí estamos como miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, no como director de Apuestos Internos. Excelente. Cuéntenos esta gran actividad. Se han convocado pues a todos los candidatos a puestos electivos en la oportunidad. Cuéntenos un poco más de sobre todo transparencia, control y cumplimiento, que son pues, parte de esas iniciativas que se han hecho en el Congreso. Tú sabes, la ley electoral manda a que los partidos políticos tienen que manejarse dentro de un tope que fija la Junta Central Electoral. Y de eso se trata esta actividad. La Secretaría de Finanzas del partido ha convocado a todos los candidatos a nivel nacional que han salido electos, ya sea mediante las primarias o sea mediante el proceso de encuesta que ha llevado a cabo el Partido Revolucionario Moderno, para instruirlo en no solamente en los topes de gasto, sino en los informes que deben rendir a la Junta Central Electoral. Este Partido Revolucionario Moderno sigue dando cátedra de lo que es la transparencia y el control de gasto dentro de los partidos políticos. Reto, siendo quizás la primera vez que los partidos pues se acogen a este llamado. Bueno, no deben recordar ustedes que en el pasado proceso electoral del año 2020, el PRM fue un partido que rindió todos sus informes a la Junta Central Electoral y hasta ahora es el partido que mejor control del gasto ha tenido, sin salirse nunca de los topes establecidos por la ley y por la Junta Central Electoral.